Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, público. Público de casa, Eva Ruiz, que como ustedes han visto viene muy transparentosa, aprovechando que es la presentadora de la gala de Nochevieja, ha cogido ya una tontería que ya es que no... Pues, ¿y eso qué tiene que ver? Pero porque está de creída... ¡Puf! Sí. Dime que no. No. Ahora, ¿que tiene mérito? Sí, porque con el papel pintado del hall, hacerse una falda... No empiece, Juan y medio, no, que es precioso. Pero no me digan que no. ¿Es el de la entrada de la casa o no? Ala, y el público le dice que sí, no, sí, por sí, favor, sí. Que si no, ni quien lo aguante. Sí. Cuando vas a hacerte una ecografía, tal, lo que hay en la sala de espera es esto. ¿Tú, y cuánta ecografía te haces tú? Que es lo que yo, te preocupa porque a mí. Yo quería saber lo que traía. Bueno, a lo que vamos. Que, fíjense, he visto al público, sí. He estado hablando con ellos. Son seres humanos, ¿no? Claro. Y no todos, hay cuatro que no. Que son... no puedo decirlo de dónde, pero los he visto y me ha venido estas ganas de decirles esto. Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía, con mirarte solamente, Triana, me muero de alegría. ¡Olé! Está con nosotros Triana y Juan y medio, que está muy inspirado. De pronto, no es inspirado, es que estoy llorando. Es que he mirado para allá y veo que otra tarde sin merendar. Gracias, Triana. Triana, no río merienda, ¿esto cómo puede ser? Bueno, no han traído merienda, pero sí han traído productos para el banco de alimentos. Cuando ellos paso no por olvida. El puente, Triana, con mirarte solamente, Triana, sé que no voy a merendar nada, Triana. Juan, no te pongas triste, hombre. No, si no es triste. Muy bonito, si no es triste, es que me falta azúcar. Si no es triste. Que se te va a hacer la tarde muy larga, ¿no? Ya está criadito. Tengo una bajona, espérate porque... Tú siéntate, Juan, que te voy a enseñar una cosita para alegrarte la tarde. ¿Tú sabes lo que te voy a enseñar? Yo acostumbré a mis pestiños, que me meto uno en cada sobaco para pasar la tarde. Esas cuñas que me sujetan el cuello cuando se me cae. Qué bueno, atrás. Qué bueno. Un rosco, que os hubiera costado un bizcocho. Entre todas. Madre mía, hay un antes y un después de la visita de Triana. Pues yo... voy ni un arcahués. Arcahuasa. Juan. Ni uno. Tenemos fotos que no, ustedes no van a creer. Ni tú. Yo sí las creo y además me dan pie a que a mí no me van a hacer una foto de esas. ¿Son fotos de qué? Pero te puedes casar, Juan, y no hacerte ese tipo de fotos. No, yo sí me caso para hacer esas fotos. Eso sí queda. Eso sí está claro. Van a ver algo que no tiene comparación en el universo conocido. ¿Que no deberían ustedes hacer? Sí, háganlo y lo traen aquí, por favor. Yo no sabría cómo denominar si son románticas. Es que no, mira, hay palabras. Son horteras para reventar. Es verdad. Es que yo no sé... ¿A quién le ha dado la cabeza? Ustedes qué foto esto? De boda, por favor. Por favor, no hagan esto. Mira. Volando. Se ha casado Superman con la cuñada de Plinio. Mírala. Ríanse ustedes de Superman. Pero esa foto se puede tener en lo alto de un armario. Pues sí, porque... o en la mesa del salón. Qué vergüenza. La siguiente, porque ha dicho tu compañera de programa. Miren ustedes, por favor. Las manos de él sujetan a ella en una especie de nube cierto, de algodón. Y un pequeño apunte muy femenino. Este hombre no se podía haber depilado esas manitas llenas de pelo. A mí no, porque forma parte de él. Ahora, que le hubiera costado maquillarse la marca del reloj del sol, que la lleva... ¿También? Que queda patética. No se sabe si es que se ha ido un poco de la nube para la muñeca, pero seguimos. Sí, porque en esto del amor no hay límites. ¿Qué les parece? ¡Toma ya! Para llevarla en el pecho. Te llevo en mi corazón. Ahí. ¿Y tú a quién llevas, Juan? No, ¿no? Yo no llevo. No, digo, yo a ver si tú también te vas a hacer una foto de este tipo. Yo me voy a tatuar una tarta o algo, un bizcocho o algo. para cuando venga Triana a mirarlo. Pero como decíamos, en esto del amor no hay límites. Y como la imaginación se desborda, pasa lo que pasa. No. ¿Cómo que no? Esto de tirarse aquí en el paso... A ver, la gente dice, yo no soy de aquí, te pillo, aquí te mato. Esto sí. Esto sí. Pero quisiera, por favor, no sé si es posible, compañeros de realización, que mostraseis
el espacio tan dramático que hay entre la bota de la señora y la rodilla, porque se ve un calcetín negro y una pierna, a ver si se puede. ¿Lo han visto? Lo más antierótico, no, y una furgoneta de reparto al fondo. Ahí no tienen están ustedes en esos pequeños detalles, Juan. No, no, fíjate tú, pues, entonces, ¿de qué vivimos? Mira, mira, mira qué pierna. Mira qué pierna con el calcetín negro, presenta a la novia. La novia, una catiusca y un calcetín negro, lleva para casarse la paya. Bueno, no todas son tan femeninas, pero no. Esto del amor, ¿verdad? La pasión, el fuego del amor. El fuego del amor, ¿eh? Pues estos novios lo han querido reflejar de esta manera. No, esa foto es bonita. Es bonita. Es bonita, porque, Juan. Porque... ¿Ella riendo? No, a mí me gusta el efecto, pero no sé, a mí me gusta la sensación de que en los comienzos el fuego domina a la pareja. ¿Qué pasa? Que en cualquier sitio se puede hacer cualquier cosa. Vamos a ver la siguiente foto. Sí, donde te pille. Pero ellos han buscado también un poco la comodidad. En mitad del agua. La comodidad. La cama ya hundida. Ella quitándose la ropa en mitad del agua. Pero el matrimonio joven tiene esto. Tiene mucha fuerza. Pero el tiempo va pasando. Sí, el tiempo va pasando. Y al final lo que era fuego se convierte Y las cosas hielo. Se enfrían. Se enfría, se convierte en hielo. Y se va... Ahí lo tienen. Miren ustedes. Ya tienes una edad y la novia está como congelada. ¿Sabes lo que te digo? Ya no es lo mismo, ha pasado el tiempo, se ha enfriado el amor. ¿Y él calientito con su jersey de lana? No, él va para comérselo. Yo porque está comprometido. Si no, le metí a mano, de verdad. Ay, madre mía. Bueno, ¿no te animas a casarte después de ver estas fotos de... ¿Alguna de ustedes sería alguna foto de esas? No. ¿Tienen alguna foto de ustedes cocinando de repostería o de algo? ¿Cómo van a tener si no han hecho nada para el programa? Bueno, que entonces tú tampoco te harías ese tipo de fotos, ¿no, Juan? Sí. Yo sí me las haría. ¿Sí? Yo ya que me caso... Lo haces. Yo sí. Yo me quiero casar, como siempre, 500 invitados... Lo de típico, a tope. Sí, a tope, a tope. Yo ya que me caso no voy a dejar, vamos, no voy a dejar ni un herido. Y mira con cabeza. Oye, Juan, ¿tú te has dado cuenta de que nos falta aquí alguien? Como tú has dicho antes, lo del camuflaje... Sí. Pero yo es que así entonces no puedo presentar, a ver... Sí, puedes presentar. Nuestra invitada viene sin que nadie se entere. Pero entonces, ¿cómo la vamos a ayudar, Juan y medio, a acabar con su soledad? No, pero es que ya no... que viene de tu tierra... ¿O no puedo decir que viene de tu tierra? Puedes decir que viene de mi tierra, pero no digas exactamente que viene de Elegido. No lo digas. No lo digo. Porque saldría a dar pistas, ¿sí o no? A ver, Juan, te digo, yo he estado hablando antes con ella. Ella está en la sala burbuja, porque no te va y la convence. ¿En la sala burbuja? Sí, aquí en nuestra sala. ¿Se llama así? Sí, desde siempre. Se ha dicho la burbuja, sí. Acaba de llegar aquí a prueba. ¿No lo ha bautizado? Sí. Uy, en cuanto se pone los rabios morrocotudos esos que se ha puesto hoy... Se llama el labio rojo, Carmín Rojo. ¿Vas a convencerla o no? Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Es que es una mujer que tenemos un problema grande. Ella no le ha dicho a nadie que viene. Pero ni a sus hermanas. No, no. A las vecinas tampoco. ¿Sí? De hecho, la entrevista que ha hecho con nuestra compañera redactora, a ratos estaba hablando normal y bajaba el volumen de la voz porque se acercaba un vecino y tenía la ventana abierta. Y la compañera, pamá. Luego, no te oigo bien, ¿dónde estás? Debajo de un árbol, que viene una vecina. Así hemos hecho la entrevista. Pero la tienes que convencer para que se siente aquí. Si no, Juan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a ayudar? Vamos a intentar que llegue hasta aquí sin que nadie sepa quién es. ¿Les parece, público? Sí, La voy a esconder detrás de todos los pasteles que ha traído. No, que no se la vea a ella. Quieto ahí. Antiguamente se traía para estas cosas abundante follaje. Hay crisis, tenemos una ramilla. ¿Eh? Hubo otros tiempos. Ha ido Rafa por ella, lo están atendiendo de hernia inguino-contusa. ¿Vale? Y se ha pinchado, ha venido así con 51 años, va pinchado, llorando por los rincones. Cuidado, ¿eh? Pero un momentito, ¿no había más follaje, Rafa? ¡Ay! Que me falta sangre en el hígado. Sí, sí, no me digas más. No se te puede ver. Cuidado, la señora está ahí. Ahora, ponte detrás de la rama y vente. No, pero ponte más. Ah, mamá. Ahí. Venga, yo escondía. Que no puede verte nadie. Tú detrás, a ver. No hagáis por verla. No seáis tan cotillas. Ayudar a Antonio a que pase esta fase.
que tenemos que pasar de pantalla. Vente para acá. ¿Me voy? Sí. Venga. Fíjate la rama que ha traído Rafa para que no se vea la señora. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, San Pedro! Sigue, 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 sigue. Ya no está. ¿Dónde está la señora? Yo no lo sé. No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Ustedes podrían decir quién es ahora mismo? No. ¿Cómo lo van a decir si no la han visto en su vida? La pobreza quedó con la pinta esta. ¿No sabe nadie que estás aquí? No, no sabe nadie. Ni mi vecina, nadie, ni mi hermana. Esto para mí, yo dije, tío, aquí no da, nadie tiene que saber nada. ¿Quieres hacer la entrevista oculta entre el follaje? ¿Sí? ¿Cómo hace eso? No. Pero entonces el hombre que te llame no te ve. No, es la entrevista que yo, nada más que esas palabras, las que yo hice con tu amiga, con Nieves. Porque ella dice, ¿cómo que estás en el jardín de tu amiga? Para que no me vea y aquí esté escondida. Así que lo hice. Esto no tiene que saber nadie. En secreto, vale. En secreto. Vale. Entonces, ¿quieres hacer...? ¿Quitamos no, las hojas? Sí, ya sí. Me quitáis la rama, para que se me vea la cara. ¿Sí? ¿Qué? ¿Claro? ¿La quitamos? ¿Claro? ¿Con todas las consecuencias? Sí, ahí sí, está. Sí. Aquí está, con ella. ¡Estupendo! ¿Con la hombre que es? ¿Con lo guapa que está, Juanita? ¿Hombre? Muy sí, bien, pero ella ha dicho que prefería no dar cuartos al pregonero hasta no estar senta aquí, ni mu, por si la dice, desanimaban. Sí, sí, dice a mi amiga y el resto, ni mu. Ni mu. Nada. Eso es lo que ha dicho ella. Nada, ni mu. Bueno, nada. Ahora sí puedo decir que eres Juanita, sí, que sí. Vienes de Elegido, de la tierra de Juan, sí, de Almería, sí, sí. Que lleva ya 16 años sola. Sí. Y que necesitas un buen compañero. Ay, sí, que es muy duro, es muy duro. Le ha pedido a su hijo que no se vaya, ¿eh? Sí, es que de hecho, sí, dice eso, que hasta que ella no encuentre compañía, que por favor, que no, no se marche su hijo de casa. Lo mismo no me que me han dicho a mí mis padres, que hasta que ellos no encuentren compañía, yo en mi casa. Sí, ¿no? Claro, que por las huele la naranja. Huele desde aquí, sí, hasta señor. Aquí llega el olor. Color chica, bueno. El naranjo. Juanita, enhorabuena por haberte dado muchas gracias. Paso a vosotros, que tengas mucha suerte. Gracias, bueno, prenda. También recibimos a un hombre joven, por eso ocupa nuestro sillón naranja, él se llama Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Enrique, que estaba un poquito nervioso. Sí. 49 años. Nos va a contar cómo, tras media vida junto a su mujer y además de feliz matrimonio, dice que vio cómo los celos de su mujer destruían esa relación, destruyeron ese matrimonio. Pero esto es lo que dicen algunas personas, pero él tiene gente, sí, que avala lo que él dice. Totalmente, de hecho de familia incluso. Bueno, él, Juan, era de los que decía que no entendía cómo la gente venía al programa a buscar compañía. Pero claro, las vueltas que da la vida en estos 5 años que lleva ya divorciado, dice que somos su única opción, su única posibilidad para encontrar una compañera como la que le hace falta. Sí. Espero que tenga suerte también, Enrique. Que disfrute pero esta tarde con nosotros. ¿Y Silvestre, qué hacemos? Pues Silvestre, nada, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos un problema. ¿Por qué? Porque él le ha dicho a la señora que tiene unas medidas, que luego no las tiene. Bueno. Pero luego lo aclaró, yo no sé si la señora se ha enterado. Hombre, sí, pero todo ha sido un lío, no en realidad. Me gustaba, él se puso 15 centímetros de más. Bueno. Son luego estas no cosillas, era así. Son estas cosillas que pasan. De pero altura, también es un lío, de altura, Juan. Porque tengo a todos de... Aclara, de altura, compañeros. Quería, ¿vale?, compararme igual que Juan. Te querías poner igual de alto igual que Juan. Parabólica. Y así me has respetado. Pero también ha sido todo un lío, Juan, porque en su lista, que por cierto la ha trabajado intensamente, aparecía un teléfono que no le había llamado. Y cuando él ha llamado a ese número, ¿quién le ha contestado? Un hombre. O sea, que ha sido o todo... O sea, que hoy... A ver, yo me estoy haciendo un lío. Sí, ¿hoy sí, has quedado con un hombre o con una mujer aquí? Con una mujer. Pero pues el teléfono me lo cogió un nombre. Cambiarme no eso que ha venido un hombre. Perdón, ahí perdón, ustedes... Ha venido un hombre. A ver si es el repartidor de tartas de Triana. A ver si en vez del... Que viene más tarde.
A ver, ¿se puede saber eso? No. ¿Es hombre o mujer? Un hombre. Mujer. Se confirma. Vale. Que no, que tienes cita con Ángeles. Ah, con Ángeles. Claro. Están encantados. Bueno. Y hoy tenemos cita. Te dejo ya charlando con Silvestre, vale. ¿Qué te parece? ¿Es Ángeles o Ángeles? Está aquí, está aquí. Ah, pues no lo sé. Porque no, aquí hay un hombre. Están intentando, a ver, quitarle lo que lleva puesto, a ver si no es hombre. No, hombre, no. Venga, que paséis muy buena tarde a todos. Gracias. 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 Llévate el arajo. El arajo. Gracias. Bueno, pues, señoras y señores, que resulta que este hombre, Silvestre, buenas tardes de nuevo, tardes. Tienes una cita. Eso parece. Ya. ¿Con ganas o sin ganas de conocerla vienes? Con ganas de conocerla. Él no solo tiene curiosidad por saber cómo es la señora físicamente, como es lógico, sino la inquietud de saber, ¿voy a dejar de ser una persona que se encuentra sola o no? ¿Es este el primer día ya de otro tipo de vida más acorde con lo que yo quiero? ¿Que yo no quiero estar solo? ¿Estos nervios los tienes en la barriga? Ese nervio sí lo tengo, de dejar ya de estar solo de una vez. ¿Piensas mucho en ella? Sí. Tanto piensa en ella que se lo ha dicho a su perro. Hey, ¿sí o no? Hablo con mi perro. Habla con su perro, ¿vale? Recemos para que el perro no conteste, porque normalmente cascas del susto cuando el perro... No crea que no me contesta, sí me contesta. Porque él también está solo. Él también está solo y dice, sí. Solo nosotros sabemos lo que llevamos, ¿no? Lo que llevamos por delante. Bueno, queda menos para verla, pero yo creo que deberíamos ir un poquito por partes para situar al público. Viniste a primeros de mes y dices que viviste un día que no vas a olvidar el resto de tu vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué dices eso? Bueno, porque aquí me han atendido muy bien. Estoy muy contento con todos ustedes. Estamos. Aquí también he encontrado a la compañera que yo creo que me va a venir bien. Que está ilusionado, por lo menos. Y esa ilusión es la que tengo. Y aquí, pues, no se pierde nada, se encuentra. O sea, que al que te pregunte, tú no te importa decirle que venga. No. Es que se lo ha dicho ya a varias gente, porque varias gente me han dicho... No exageres tú tanto, digo. Tú no sabes nada de allí todavía. Pues muchas gracias por hablar bien de nosotros. Ya era de conocer a alguien que lo hace. No, es poco lo que se puede hablar. Es poco. Pero fíjense, dice este hombre, todo el mundo me trató con mucho cariño y con mucha educación. Y dice, les leo textualmente de mí, y como Juan y medio se lía a hablar, te saca la cerilla de los oídos. De los oídos. Esto no lo voy a tomar, o sea, no sé si es bueno o malo, pero es curioso. ¿Vale? Él lo, supongo que lo dice para halagar. ¿Nunca pensaban los del pueblo que tú te ibas a atrever a venir? No. Yo tampoco pensaba de venir, pero mi nuera y mi hijo fueron los que me metieron y fueron los que llamaron. Lo que no querías pasar era otra vez por el bochorno, dices. Por el bochorno, otra vez que ha pasado. Eso no lo quiero pasar. Pero hay que arriesgarse. Tú no eres un hombre... No, yo soy un hombre que me arriesgo a aventuras y a mi trabajo y a mis tratos y a mis cosas. Y me gusta lo mismo... una cosa que dice, porque no todo el mundo lo dice, ¿eh? Este es un hombre que a lo largo de su vida ha hecho muchos tratos y dice algo que no todo el mundo reconoce. Yo en unos tratos gano y en otros tratos pierdo. Eso es cierto. Eso es el que no lo diga... No, pues todo el mundo dice que reconozcamos. Has comprado el coche muy barato y lo has vendido muy... Todo el mundo cree que han ganado al contrario y siempre presumimos de eso. Eso es cierto, eso es cierto. No es inteligente. No. Una vez se gana y otra vez se pierde. Una vez se pierde y otra vez se gana. Bueno. La que menos piensa, pierde. Y la que más piensa que va a perder, a lo mejor gana. No, pues recibiste 15 llamadas, pero este hombre, que nos lo dijo en su momento, no sabe leer, no sabe escribir y no ha podido hacerlo sin la ayuda de familiares y amigos para llamar a las mujeres que se interesaron por ti. Tú hablar por teléfono, por motivo de tus tratos y tus cosas, has hablado con mucha gente. Pero sí, el tema sigo hablando con mucha gente. De saber nombres, teléfonos, direcciones, ya pueblos... Eso me tengo que guiar por mi familia, mi hijo y mi nuera, y el compañero de trabajo. Que te decían, esta mujer se llama así, es de tal sitio... Exactamente. Y... Ahora yo me apunto el número de teléfono en un papel, yo lo marco y ya yo me encargo de hablar con la señora que sea. Bueno, en el programa hablaste con una mujer de Huelva Capital. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pasó que hablamos muy bien, todo muy bien de acuerdo, pero... ¿Iba al campo, como tú querías? Claro, todo muy bien, pero había que dormir camas particulares, entonces yo... ¿Camas particulares significa tú en una cama y ella en otra? Exactamente, entonces, diremos así, ¿no? Y entonces... ¿Tú eras más partidario de la cama pública? Hombre, yo la tengo para los hechos, no solo para... Él dice que no está como a los 30... Claro, eso nunca... Pero que alguna vez... Podría suceder. Y yo te digo una cosa, me van a perdonar ustedes, por muy separada que esté la cama... Eso pensé yo, pero decía que no. Ah, o sea, que no era camas individuales, que es muy cómodo, sí. Sino que aunque hubiera estado junta la cama, que no había nada que hacer. No había nada que hacer. Esto es algo que tú no contemplabas y ahí se quedó la cosa. Hombre. Quedaste bien con ella, dice, porque ha conseguido quedar muy amigo de algunas señoras con las que ha hablado. Sí. Y ahora lo sabremos. Otra señora se había criado en tu barrio. Sí. Bien. Iba muy todo bien, muy bien. Muy bien. Bien para mí. Todo lo mejor ha sido para mí. Todo lo mejor ha sido para mí. Vale, pero te dijo que de campo... La más que un domingo, un fin de semana, prende, yo piso. ¿Y dónde quería que vivieras? En el piso. ¿Y qué te pasa a ti en el piso? Pues sería matarme. Yo no he acostumbrado nunca a vivir en un piso. Yo he estado en un piso 4 o 5 horas y estaba ya deseando de bajar por las puertas para salir extendido. ¿No te llevas bien con los pisos? No. Allí sentado en el sofá sin menearme, no. Eso es matarme, yo solo. Tú tienes que estar trajinando. Sí. Tú cuando vas al sofá es porque no puedes más. No. Es la realidad. Ella quería... Ellas son de meterte mucho en el piso. Estas son las peores, las que han venido hoy. Ella quería que no me meneara al lado de ella y de allí en el piso y en el piso... Luego, tercer lugar, señora con residencia en Huelva Capital. Sí. A la que parece ser que ella te dijo en un principio, ando con muletas por un problema de espalda. Eso te dijo, es muy duro. Para mí ha sido maravillosa, la tengo casi todos los malos días en su recuerdo, ¿no? Ella padece de la columna y no es como ella me dijo. Ella me dijo que andaba con muleta y eso, y no, se lo comunicó a mi hijo, que no podía estar conmigo porque estaba o en silla de ruedas o en cama. Y ahora vienen a operarse y eso, a ver cómo queda, pero muy buena. Me ha quedado como hermano. ¿Has rezado mucho para que se ponga buena? Sí, y seguiré rezando por ella. Bueno. Te llega la lista definitiva y contactas, llamas a Ángela, la mujer a la que vienes a conocer hoy, también de Huelva Capital. También de Huelva Capital. Y este hombre llama con toda ilusión a ese teléfono que le han dado de esta mujer de Huelva Capital y la voz no te suena de mujer. Muy bruta. Más bruta que yo. Más bruta que yo. ¿En qué sentido más bruta? Porque la voz la tiene más fuerte que yo, ¿todavía? ¿La voz más fuerte que tú? Más que yo. ¿Porque tienes un tono de voz potente o qué? Claro, pues por eso. Bueno. Y estaba medio la cine y todo el mundo lo escuchaba. O sea, que al principio te lo cogió un hombre, luego te lo cogió ella lo cogió y no sabías quién mujer. Era el hombre. Sí. Vale. Luego supimos que él averiguó que ese teléfono al que él llamó era el de la casa del hermano. Del hermano. Bueno, te dio el suyo, primera conversación. Le preguntaste lo que a ti más te interesaba. Hombre, yo le pregunté lo que a mí me interesaba y lo que me interesa, que si le gustaba el campo. ¿Estamos? Ella me dijo que sí, que sí le gustaba el campo, que porque estaba solitario o estaba acompañado. Yo le dije, hombre, estoy acompañado, allí hay por lo menos... 100 personas o 150 o 200 personas, yo no sé las que habremos. Estamos todos en parcela. O sea, que ella pensaba que... O sea, te pregunta si es una casa sola en el campo. Exactamente, exactamente. Y yo le dije que no. Nosotros estábamos alambrados. Además, mi vecino pues está alambrado conmigo. El alambre es la que parte las lindes. Los dos vecinos que tengo. Total, que ya te gustó porque ella estaba de acuerdo en el tema del campo. Sí. Seguiste hablando con ella y dice este hombre, a ver si me va a venir bien a mí esta mujer, y se empezó a ilusionar, más que con las otras.
Pero no fuiste sincero con ella, lo hemos dicho al principio. No sincero, no dijiste la verdad tampoco, es eso. Ahí había una cosa rara. Pero ahí hubo un pequeño... ¿Error? Porque eso, yo le pregunté si era muy harta y eso. Y entonces ella... Digo, pues yo mido unos 75. Pero después, claro... Y tú dijiste, me voy a quedar yo atrás. Y dijo él, yo mido 2'5". Y entonces ella cuando me dijo el peso que tenía y me dijo todo, digo, pues yo soy... más bajo que tú, por lo menos 10 centímetros, ¿no? Pero o sea, lo dije para mí solo. Lo dijo no, para él solo, o sea, que la señora viene creyendo que aquí hay un tiarrón. No, después se lo dije yo, después al otro día. Me está dando miedo esto. ¿Ustedes creen que se lo ha dicho? No. Sí, palabra comunión, se lo dije. ¿Y ella lo habrá oído? Sí, sí, por el teléfono. Bueno, como no lo escucha, ¿de qué edad? Yo no sé si deberíamos ver a la señora antes de que la vea él, ¿podemos? Para que opinemos si ella, véanlo a él, la vemos a ella, pero no en casa necesariamente, ¿eh? La vamos a mostrar aquí para que, de espaldas, para que el público vea, a ver si podemos, tenemos alguna referencia de algún sillón o algo, algún naranjo que haya traído Rafa, algo así que se vea grande, grande, mis mulas, ¿eh? A ver si podemos hacer... Antonio, ¿te puedes poner a su vera para que veamos? No sé si Antonio me ve. ¿Antonio? Le saca la cabeza a Antonio. Si no le importa, señora, se la vuelve a dejar puesta, si es tan amable. Gracias. ¡No mire, tramposo! Está ahí con el cuello vuelto. ¿De qué se ríe el público? ¿De qué se ríe el público? No, yo sí que creo... Fíjate, le saca la cabeza y el tórax a Antonio. Y si lo miramos, cuantas más veces lo enfoquen, más tamaño tiene ella, ¿eh? Antonio, Antonio, tus mulas, ¿vale? Bien, no sabemos qué tamaño tiene realmente, puesto que Antonio no ha parado de hacer el tonto todo el rato que ha estado al lado de la señora. Bueno, le dice la verdad, trata de enmendar ese error y... llevan una semana al teléfono. ¿Cuántas veces habláis al día? 4 o 5. Hablamos todos los días, cuando se puede. Dice que se ha picado él en llamar y que le gusta llamar con cualquier excusa. Tiene una voz tan fuerte como la tuya, has dicho tú. Y con habla más. Con la misma energía que la tuya. Con más energía que yo. Bueno. Dice él que claro, te choca un poco. ¿Tú esperabas que la mujer hablara...? Hombre, como mujer me gustaría que hablara más tranquila, ¿no? Pero yo hablo bruto, pero una mujer, ¿no? Una mujer tiene más energía. Claro, tiene más pecho que yo. Bueno. Ella tiene un hijo de 15 años en casa. Yo sí, no sé si esto... Sí, me lo ha dicho por el teléfono. ¿Y? Yo tengo más hijos que ella. Pero no en casa. No lo tengo en casa, pero vienen a mi casa. Precisamente viene hasta mi nieto. Y claro, ella tiene que mantener a mis hijos como yo mantengo a de ella, con la misma diplomancia. O sea que lo propio es, dice ella, que su hijo vive con ella y que espera que no sea impedimento, pero es que él dice, y muy bien, si yo no quiero saber de su hijo, le estoy diciendo a la señora que no quiero saber nada de ella. Claro. Por tanto, es algo que ni me lo planteo. 10 años, sí, más pero, joven que tú. Pero yo se lo he advertido. ¿Tú se lo has dicho o le has mentido como en la estatura? No, es lo primero que le dije. Ten cuidado que te llevo 10 años. ¿Y qué ha dicho ella? Que no le importaba. Bueno, que había visto buen corazón. Y además, señoras y señores, ya saben ustedes lo importante que es para las personas mayores que no estén muy lejos. ¿Estáis a qué distancia? 14 kilómetros. 14 kilómetros. Con lo grande que es Andalucía, ¿es suerte o no? 14 kilómetros te permite 10 minutos en cuanto te haces del piso para el campo por travesía, porque hay que atravesar Huerva. 10 minutos. Vais a estar, el planteamiento es, nos vamos a ir viendo para ver si congeniamos. Sí. Pero ¿y si la cosa fuera bien de verdad? Si la cosa fuera bien de verdad, pues no me gusta estar como pareja, no me gusta. Me gusta estar casado con ella. O sea, estás ahora mismo
con la idea de que si esa señora y tú os agradáis lo suficiente, os tomáis cariño y la convivencia es buena... Sí. ¿Os casáis? Me gusta casar. ¿Os vamos a dar unas tarjetas de unos fotógrafos que hacen fotos de boda? Muy buenas, ¿eh? Reconozcan ustedes que ya lo veo tirado en el paso de cebra y ella con el calcetín negro. Parece que lo estoy viendo. Bueno, se la quiere llevar al campo. Hombre. Y a pasear. Y a buscar espárragos. No, y ya mismo los urumeros, porque ahora entro yo de guarda. Entro de guarda en la finca donde trabajo todos los años. Y entonces entro ahora como de guarda buscando a la gente los urumeros. Pues vendrá conmigo a buscar gurumelo. Pues nada, pues quedarán los dos y se cogerán el gurumelo. ¿Qué le vamos a hacer? No hay nada más claro. Erótico festivo. Público, la pareja de hoy es especialmente peculiar. Ustedes han visto a la señora. Ven al caballero. Es muy evidente, y no sabemos qué consecuencias tendrá, que ella es una mujer de ciudad... Y él, me parece que es de campo. ¿Vale? En la experiencia que tenemos, esto no ha sido obstáculo para que la gente encuentre pareja. Pero, ya saben ustedes que hasta que no los veamos... Pero está muy marcado hoy. Ustedes han visto a la señora. La forma de vestir, el pelo, tal, parece una urbanita, una señora de ciudad. Y Silvestre, su propio nombre lo indica. ¿Vale? Así que lo sabremos si congenian dentro de un ratito, porque ahora vamos a seguir hablando con las personas que nos visitan esta tarde, ¿vale? De acuerdo. Pues vamos a saludar en primer lugar al caballero. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. ¿Vienes de dónde? De Palma del Río. ¿Qué edad tienes? 49 años. ¿Estado civil? Divorciado. ¿Hace ya? 5 años. Entre separado y divorciado, 5 años. ¿Tienes una hija? Tengo una hija. ¿Y trabajas? Trabajo en el campo. En el campo. En alguna ocasión hemos escuchado historias aquí en el programa que nos sirven para sacar conclusiones del tipo que los celos pueden ser terribles, pero pueden ser terribles y un poquito más allá es que ya patológicos, que sea una enfermedad, que se puede cargar la familia y el entorno. Si creen que exagero, escuchen, porque... Este señor dice algo que otros no reconocen. Nunca imaginé que me vería divorciado. Exactamente. Porque tú creías que solo se divorciaban ¿quién? El que andaba con drogas, el que andaba con mujeres, el que llevaba mala vida. Esto ha sido un prejuicio de todo el mundo, ¿eh? Estos son... Él se ha divorciado. Sí, sí, sí. El asqueroso. Eso lo habéis dicho vosotras. Lo habéis dicho vosotras. En vez de hacer unos rosquillos o algo, criticando. Bien. Siempre hasta que la ley del divorcio no pasó cierto tiempo y vimos que gente absolutamente normal y muy buena y de buen corazón y de buenas costumbres se divorciaba, ella era una pilingui y él un sinvergüenza. ¿Estamos de acuerdo? Hemos tenido que evolucionar. No del todo. Todavía se dice, ¿con quién va tu hijo? Con una separada. Una separada. Se ha traído la ruina a mi casa. Ella está separada. A saber con quién ha estado. Eso. ¿Qué haría para separarse? ¿Sí o sí? Sí. ¿Os reconocéis en él? Bien. De manera que este hombre se queda muerto cuando ve que es uno más de los que se separan sin haber, según dices tú, hecho nada malo. Exactamente. Pero no solo dice que nunca me imaginé que me vería divorciado, sino que lo que no te imaginabas ya era verte aquí sentado. ¿Por qué? ¿Qué pensabas? Porque yo pensaba solamente, yo iban personas viudas, personas que... Mayores. Pero personas así más jóvenes, pues prácticamente no se veía normal. Alguno que otro, pero... ¿Te reías de los que venían aquí? Por decirlo de alguna manera. Te decías, ¿y este qué pinta ahí? Exactamente, con las mujeres que hay en una capital, en un pueblo, no me explico cómo... ¿Y ahora qué ha pasado? Que un intento, otro intento, y resulta que...
que me he venido por urgencia. Se acabaron los intentos. Una cosa es el diagnóstico y lo que él dice. Para que te hagan caso, me voy por urgencia. Y se ha venido directo al programa, cosa que lo veo muy bien y está muy bien dicho. Que ya se interprete que el programa es como las urgencias, ¿vale? Pero este caballero lo ha intentado fuera. O sea, él no quería venir. Les puedo asegurar que como la mayoría de las personas, incluso nosotros, no queremos venir. Venimos porque no nos queda a lo que vamos. Lo ha intentado. Y lo que le preocupa no es solo el intentarlo fuera, sino que a ti como te digan que no, pesado no eres de ponerte pesado. No. Una vez, un entendido con poca palabra basta. En una ocasión resulta que vamos a tomar un cafelito y hablamos. No, de café no, yo no soy persona de café. ¿Te dijo ella? Sí. Haberle dicho, pues un chocolate. Yo me dije eso y le digo, un chocolate, no, tampoco de chocolate, una tónica, tampoco, y yo la tengo toda la tarde. Y luego otra cosa... Hasta que me diga, que no quiero quedar contigo, pues dilo. Claro. Leche, y me lo corto en almíbar. Y unas anchoas con aceituna garrapiñas. Lo que sea, la tengo toda la tarde, tosta, hasta que diga, que no quedo, pues dilo. O sea, que ella no quería tomar café. No quería tomar café, y luego otra que... Que no estaba por la labor, yo no sé hasta qué significado tiene eso, pero yo lo tomé como una negativa. Sí, es que es una negativa. No estoy por la labor. Y ahora tu vida gira en torno, tú vienes con el mono. Y me pongo el delantal y el delantal, me quito el delantal y me pongo el mono y para adelante. Hacer lo que intento estar ocupado lo más posible con mi trabajo, cuando voy. Y mi casa... Hay veces que, por no estar quieto, la friego tres veces. Por no estar parado, por no estar quieto. Yo soy una persona activa y yo no puedo estar en el sofá, como se le llama allí. Allí tú te aburres y para no desesperarte, ¿a qué hora te acuestas algunas veces? Algunas veces por las 9. De la... Termino ya, sé cualquier cosa, veo la televisión... Para adelantar un poco el día y yo me acuesto y así amanece antes. Pero tu trabajo además no es un trabajo que te garantice cada día trabajar. No. Con lo cual te encuentras a veces con todo el día solo para ti que no sabes qué hacer. Exactamente, sí. Y encima que sea festivo que me quedo más solo todavía, que se va mi hija de paseo para acá, para allá y me quedo solo. Y necesito fuerza y ganas para el día siguiente trabajar otra vez o buscar trabajo o lo que se presente. Y si no tengo esa confianza, esa energía, esa compañía, esa ilusión, puede llegar el día de que mi hija salga, se independice y yo, pues, verme por los suelos, verme desanimado, verme... Desamparado. Exactamente. O sea, que tú quieres poner remedio antes de que llegue ese momento. Exactamente, sí. Yo siempre me ha gustado planificar mi vida cara al futuro y... Como es lógico, eso es inteligente. Algunas veces he acertado, otras veces... Otras veces la vida... Normalmente no se acierta, porque... No es fácil. Exactamente. Cuando no falla una cosa, falla otra, y cuando no entra la gotera por este lado, entra la gotera por otro. El vacío de la pareja, dice él, no lo llena mi hija, pero reconoce que por lo menos hay una compañía. Sí. Mi hija ocupa su sitio, pero... ¿Y qué dice ella de que busques pareja? Ella piensa que sí, me apoya y piensa que... ¿Ella quiere verte salir por la puerta para quedarse con la casa con el novio, lo sabía? Claro. Ella es un encanto de persona y lo que quiere es lo mejor para mí. O sea, que le parece bien. Sí, claro. Que quede bien claro que este señor dice que cuando conozca a la mujer que llame y se llegan a algo, que este señor tiene una hija viviendo en su casa por ahora. Exactamente, sí. Bueno. Nacido en Palma del Río, Córdoba, sexto de 8, que nacieron 9. Nacieron 9, pero uno desgraciadamente falleció. Nació, exactamente. ¿Qué tal tu infancia? Mi infancia, estupendo. Después de tener... Porque mi hermano mayor que yo, vamos, que me llevo 5 años con él. Entonces cuando yo llegué, pues me recibieron con los brazos abiertos. Hubo toquilla, que para los demás no hubo,
Toquilla es... Ya había otros una medios, una mantita, ¿no?, de la blanca para el relieve chiquillo. Y... Ya trabajaban varios, ya no había... Exactamente, ya resulta que ya la mayor trabajaba y... Es la que... Con la que tú has estado enchufado. Exactamente, se centraba en mí, mi segunda madre. Mi hermana la mayor, mi segunda madre. No ha conocido el hambre, su padre se dedicó siempre al campo, su madre dice recordarla con una mano fregando y con un pie moviendo una mecedora, una cuna para que se durmiera el niño, pero lo han pasado mal porque esta familia dice, aunque nunca sobró, tampoco faltó, pero una riada les hizo perder la casa, quedarse sin nada. ¿Y dónde pasasteis a vivir? Eso fue antes de yo nacer, que en el 63 entró el río, y claro, entró poco a poco hasta que... Y lo primero que se salieron ellos. Y luego llegó el momento que, como era una casa de tierra, se disolvió. Exactamente, con un castillo de arena. Se deshizo. Sí, sí. Y os tuvisteis que, bueno, tú no, tu familia, a dormir y a vivir. Exactamente. A un pajar. Exactamente. Le dieron allí unos vecinos que vivían más para arriba porque le dieron un sitio donde vivir, y era un pajar. Porque allí en aquellos tiempos hubo que recoger más personas, más familia, porque toda de la carretera para abajo lo pilló el río todo. Y de la carretera para arriba era muy pocas casas las que había, que lo auxiliaron a todo. Pero de que la manera que se pudo, un pajar, una... Pero él tiene un buen recuerdo del pajar porque cree que fue fabricado en el pajar. ¿De acuerdo? El pajar siempre ha sido muy sugerente, ¿sí o no? Todos tenemos en la imaginación la escena del pajar, ¿verdad? De ahí la canción, al pajar la barca, me dijo el barquero, eso lo he oído yo toda la vida. ¿Sabe qué pasa, Juan? Que allí en mi pueblo resulta que hay dos pedanías, dos aldeas, llama Pedro Díaz y otra La Graja. Yo vivía en La Graja. Y resulta que con el tiempo allí han sacado un libro. No sé qué nombre le pusieron al libro, ahora mismo no caigo. Y claro, ponía fecha, yo lo he leído, fecha, esto, lo otro, y yo nací en diciembre, la realidad fue un año antes. El pajar de Ricamiel, lo típico. Total, que este hombre enchufado con su hermana, que, para que ustedes hagan una idea, le dijeron a la hermana todo lo que sobre de 300 pesetas, le dijo la madre, te lo quedas tú, y trabajaba como un animal, y el dinero que sacaba muchas veces se lo gastaba en chucherías y en caprichos de él. ¿Fuiste ropa, al colegio? Ropa y llegó a hacerme hasta un anillo. ¿Fuiste al colegio? Sí. ¿Hasta qué edad? Hasta los 14 años, que era lo normal entonces, era lo normal. Pero digamos que había que elegir, para que se sitúe la gente, que también nos sirve para contextualizar cómo está la situación hoy y entonces. Te dieron una beca. ¿Una beca de cuánto? 500 pesetas. 500 pesetas. Normalmente con ese dinero comprabas los libros. ¿Tu madre qué compró? Yo se lo di las 500 pesetas a mi madre y lo que nos compró fueron unos zapatos a mí y otro para mi hermano. ¿Y al colegio sin libros? Y al colegio sin libros, y al final pues me compró la maestra los libros. Bueno. Se escapaba este hombre de la escuela para ir a coger el algodón e intentó buscar su porvenir en el campo. ¿El campo te gusta o no te queda otro remedio que trabajar en el campo? El campo me ha gustado, pero no me ha quedado más remedio que trabajar, porque yo quería ver un oficio como carpintero, me gustaba, herrero, me gustaba, mecánico, me ha gustado siempre, pero lo he tenido que utilizar como un hobby, porque ya llegué a una edad que yo tenía que ganar dinero. Y de aprendí en un oficio... Tú estuviste en un taller y no te pagaron nunca. ¿En un taller de carpintería? No, eso fue de chapa, de hierro. Vale, que creí que habías estado en uno de carpintería también. También, pero ahí me daban una propinilla. Pero de hierro, que por cierto, el humillo ese me entró y pasé una noche de perro. Eso duele mucho, eso como el que lo sepa. Como si te quemaras. Sí, el humillo ese te llega al ojo y te duele mucho, no te va a quedar ciego ni te pasa nada, pero que te duele. Molesta mucho. Con 18 años se queda este hombre sin padre porque se suponía que tenía una cosa y cuando lo fueron
a operar, descubrieron que era otra y duró tan solo 24 horas. No le dio tiempo a despedirse y dice que todavía, en algunas ocasiones, lo recuerda. Siempre. Lleva el luto por dentro. Padre, que para él era compañero de trabajo, su amigo, una persona que luego has conocido muchas, pero sí, pocas. Poca. Mi hermano decía muchas veces, mi hermano mayor dice, ¿parecéis amigo? O sea, que te llevabas muy bien. Muy bien. Siempre íbamos, teníamos un sembrado, un huerto, y siempre íbamos los dos juntos y en la moto, para arriba, para la moto, para abajo, y... Como amigos. Con 19 años te echas novia. Todo el mundo dice, a una discoteca, en una discoteca, ¿qué vas a encontrar? ¿Tú a qué vas a la discoteca? ¿Quién te crees tú que va a ir a la discoteca? Todos los desechos le tienta. ¿Alguna de Triana ha ido a la discoteca alguna vez? Sí. Después de todo lo que he dicho de los... Sí. Me dicen hasta el nombre de la discoteca, que no lo vamos a decir para no hacer publicidad. Pero, y todavía vais, ¿no? Sí. Hay muy poca vergüenza en Triana, ¿eh? Pero ahora fíjate, habéis conseguido que os comprenda. Lo habéis conseguido. ¿Cómo vais a traer nada de merendar si estáis en la discoteca bailando? ¿Cómo vais a...? Ahora lo he comprendido. Claro, normal. Vas a encender el horno y a hacer la masa y tal cuando están moviendo el esqueleto en la disco. En fin, total. Que en la discoteca fue donde te echaste novia, que es muy gracioso porque la conociste en la discoteca, pero ella, ¿dónde vivía? Ella vivía enfrente mía. Qué maravilla eso, ¿eh? Bueno, maravilla. ¿Es bueno tener la novia cerca o más bien lejos? Ah, ¿vosotras mismas recomendáis que esté lejos? ¿Que corra el aire? ¿Qué os parece en otra ciudad? ¿Mejor? También. Mejor, ¿verdad? La de Triana no tienen desperdicio, no hay por dónde cogerla, no son nadie. Claro, tú tienes el novio en otra ciudad y te queda a ti un tiempecito libre, ¿verdad? Ay, qué guasa. Bueno, pues no, vivía enfrente de él, la conoció en la discoteca y de ella habla maravilla, muy buena, humilde, una mujer prudente, en fin, que él vio que encajaba con él perfectamente. Declaración, porque no hubo tal. ¿Tú cuántas veces bailaste agarrado antes de abrir la boca? Dos veces. ¿Dos solo? ¿Cuántas piezas, como se decía? ¿Cuántos bailes? Ah, un domingo, estuve bailando un rato porque estábamos bailando antes... ¿Cuando ponían lento? Y ponían lento, vamos a los de lento. Claro. Y allí ya se podíamos hablar porque en la discoteca de rápido pues, no se podía hablar porque los altavoces eran más altos que yo. No, eso era muy bonito. ¿Ustedes se acuerdan? El que quería bailar suelto porque no tenía pareja iba y le decía al de la cabina, pon algo para bailar, macho. ¿Te acuerdas? Y el que tenía novia decía, ¿cuándo pones lento? Y el pobre hombre estaba ahí luchando para que todo el mundo se conformase, pero él dice que a base de agarraos ya se atrevió a decir, venga, vamos a intentar quedar. Le diste el primer beso, que yo creo que ni se lo esperaba, pero te tocó hablar con tu suegro, cosa que a ti no te hacía gracia ninguna. Te imponía un poco. ¿Por qué te asustaba un poco tu suegro? Muy harto, muy grande. Y lo que era peor que... Y yo me iba a fumar un cigarrillo. Y cuando terminé de fumar el cigarrillo, me voy. Y casi me quemo los dedos. Pero no tuvo bastante que había una persona allí en una tabernilla, en un bar, que estaba un poquillo... chifado. Sí. Y se dio cuenta del asunto. Dice, ten cuidado que detrás tiene un palo. Me dijo, dice, y ya me entró ganas de pero que échévalo y me presenté a... Que te dijo el del bar, para meterte más miedo, ten cuidado que lleva un palo. Que tenía un palo, pues, te dijo de su madre. Se dio cuenta que yo iba a lo que iba, pues ya me habían visto pasearme. Y acobardado, claro. Y dice, ten cuidado que detrás de la puerta tiene un palo. Y entraste. Y yo no le sé cuenta, y yo, a tanto no creo que llegue, porque yo... Está que llamé pum pum, que vengo aquí a hablar con usted. Mi sorpresa fue que era una, y es todavía, una persona maravillosa, una persona tierna, una persona que daba gusto hablar con él. No, una persona que sepan ustedes, cuando él entró totalmente acobardado, el que se echó a medio llorar fue el padre. Ah, no, yo le tuve que echar la mano por lo alto y mire usted que lo que vengo es a formalizar la relación con su hija.
y él se puso temblón, dices tú, se emocionó. Sí, sí, es una, muy corto, el hombre es muy corto, pero muy buena persona, hemos apañado y los quiero un montón. Bueno, tuvo que consolar al suegro. Al mío le pasó lo mismo. Le dijeron los vecinos, lo que te has echado en el lomo. Sí, y hubo que consolarlo también. Tuvo que ir a la mili este hombre que piensen ustedes es de Palma del Río y le toca a la mili Zaragoza. Pero no te conformas con Zaragoza, sino que te mandan para arriba. 150 kilómetros más para arriba, en Huesca, en Barbastro. Allí hace frescor extra largo. Pero menos mal que me mandaron buena fecha, Juan. ¿En qué fecha te mandaron? Me mandaron, yo llegué ayer día 6 de enero. Me encontré con 15 grados bajo cero y sin agua y... ¿Sin agua por qué? Porque allí el agua era por depósito. ¿Se congeló? Y estaba en depósito. Y una cosa que no me gusta decirla, pero tuve 17 días sin bañarme. Ya ahora me tiro menos, pero... ¿17 días sin bañarte porque no había agua acá? No había agua. 15 grados bajo cero y no hay agua... ¿Eh? ¿No vas a calentar con un mechero un cazo y...? Llegué a comer, llegué a... porque no se calentaba con... teníamos un... ¿No teníais agua para beber tampoco? No, sí, para beber no había agua, para beber no había agua. Lo que hacíamos cuando íbamos a la Bardorria, que la llamaban Bardorria aquello, un campo de instrucción. Pues resulta que lo que echábamos, yo lo echaba a la cantimplora de chapa, pues le echaba nieve. Y yo ahora la caliento con el mechero y hago agua, sale agua. Pero que yo no había que llegué ya a matar de desesperación, que me metí un puñado de nieve en la boca y se me puso la lengua quemada y todo. Madre mía. Tuvimos tres días sin ver el agua, tres días, aquello congelado, congelado. 5 años de novios, noche de bodas, que no quiere recordar porque le hicieron una pirula a los amigos. Los amigos iniciaron en el transcurso de la boda un manteo. ¿Recuerdan ustedes lo de tirar para arriba al novio? Sí, que como a Mourinho. Pero, como a Mourinho, pero con boda. Pero, ¿qué pasó? Que este hombre no sabía que los amigos tenían un plan, que era que en el manteo se te cayeran... La llave del bolsillo. Las llaves de la casa, ¿se te cayeron? Yo como no confiaba en que me hicieran algo, pues yo no, las llaves no se las debo a nadie. Aquí en mi bolsillo como están seguras. Pero claro, me mantearon ahí, pues me cogieron las llaves. Cuando llegaste a tu casa, ¿qué te encontraste? Cuando llegaste con tu mujer harto de boda y reventado. Como si fuera Navidad, pero con el papel higiénico de lámpara a lámpara, de cuadro a cuadro, Te hicieron la petaca en la cama. Exactamente, los calzoncillos me tienen frigorífico. O sea, 50 o 60 canalladas que le hizo la tropa para reírse un rato. Eso se llevaba en aquellos tiempos, hombre, en aquellos tiempos, porque antes se llevaban esas cosas. Había personas que hasta le tabicaban la puerta. Con racilla, con yeso, sí. Eso sí, eso sí me gusta, eso sí me gusta, que te tabiquen la puerta del dormitorio. Sí. Pues, el caso es que dice él que entre el ruido que hicieron los amigos que fueron a poner todas las bromas y todas las trampas por la casa y el que hicieron él y su mujer, la vecina, dice él, se levantó con cara de mesita de noche que la sacan a la luz del día. Vino tu hija, que de puro milagro, porque te dijeron, tú en cuanto tu mujer diga que tiene cosa, sal para el hospital. Y tú creíste a tus amigos y tu mujer te dijo, me noto rara. Y tú dijiste, vámonos. Vámonos y averiguamos esta vez qué pasa. Y llegaste justo. Pero yo creí que era cachondeo. Yo iba también, iba yo delante de la ambulancia. Pero a mí me extrañaba que aquello, al pasar por un pueblo que había cristales y veía yo la sirena y esto se lo están tomando muy en serio, veremos a ver si esto, si esto va de verdad. Aquí. Y yo, tú le dices que te duele. Yo si te dice el médico que por qué vine tan pronto, tú dices que me duele mucho. A ver. ¿Y tú te creías que era de broma? Exactamente, yo creo que era una falsa alarma. Pues la falsa alarma está sentada entre público. Así es. Bueno, vamos a ir por partes. Matrimonio que va estupendamente, va sobre ruedas, 17 años lleváis casados y dices que de repente a tu mujer le da por pensar, y tenemos aquí una persona que contigo que corrobora esto que tú dices. Que yo estoy con mujeres, que yo, que si mensajito, que si esto, que si lo otro, que ella piensa que yo estoy con alguien. ¿Tú le aclaras que no? ¿Tú se lo dices? Yo sí, yo se lo he dicho
por activa y por pasiva, que yo no estoy con nadie, yo mi trabajo, yo, pero como yo como no saco la chispa, la perrilla que hay allí, yo como no saco, ni... Bueno, esto coge el punto de que es ya obsesión. Exactamente. Tú hiciste lo posible por salvar tu matrimonio, sí, pero los tres últimos años fueron... Exactamente, yo de los tres últimos años yo luchaba para que no... para que no se rompa la familia, para que no se rompa el matrimonio. De hecho, tú intentas, por ejemplo, acercamientos que pasan por una atención, un ramo de flores. Exactamente, y casi no lo agradeció, para no decir que no... Que no reaccionaba con nada. Ni dormían juntos, no. Ni hablaban, si hablaban era para discutir, la cosa va cada vez a más. Tan desesperados que habláis con tus suegros. Exactamente, yo por dos o tres veces... ¿Con los médicos? Por dos o tres veces fui yo y hablé con ellos. Mira, que esto no va bien, que esto pues, así la convencé, que se tiene pensar, que cree que yo estoy con alguien y yo no, yo mi trabajo en mi casa y mi trabajo, no hay más, no tengo otra, y cuando he ido a algún bar, cuando he ido a alguna discoteca o a la playa, con ella siempre, con ella y con mi hija, los tres. Una vecina muy amigo de muy amiga de ella le dijo, te estás equivocando, no seas así, Enrique no tiene nada que ver con esto, que sabemos perfectamente su vida, que no seas tonta, que estás cometiendo un error, no sirvió para nada. Hasta que un día se produce tal estado de nervios por parte de esta mujer que te ves obligado a llamar... A la Guardia Civil. Llamé a la Guardia Civil porque ya desesperado yo no sabía ya qué hacer. Yo... No sabía ya qué hacer. Ya... Había agotado todas las posibilidades de salvar matrimonio. Todas. No me quedaba otra opción. Y llamé a la Guardia Civil si me podían ayudar, a ver si era... que estaba nerviosa, para llevarla al médico, para me dijera a alguien qué puedo hacer. Pero mi sorpresa fue que cuando llegó, que estaba nerviosa era yo. Porque me iba a explicarle con pelo, hueso y señales, yo tengo esta forma de hablar, y yo... El que estaba nervioso era yo. Y le dijo la Guardia Civil, y dice, señora, si su marido la molesta o la agrede o la insulta, nos avisa y nos lo llevamos detenido. No preocuparse, eso no va a ocurrir. Yo estoy aquí ya, yo ya he luchado lo que tenía que luchar. Y ya no lucho más. Si se quiere, si ella no quiere luchar, que no luche. Yo voy a luchar por salvarme. Pues cuando todo se aclaró, la propia pareja de la Guardia Civil le dijo a esta señora, cuidado con lo que usted dice, señora, también, porque nos llevamos a su marido. O sea, es que son cosas muy serias y ya sí que se puede generar un problema que no sé si todo el mundo es consciente de lo que se puede provocar en este tipo de situaciones. Ese día, después de 25 años juntos, acabó su matrimonio. ¿Todavía tú sigues sin saber por qué pasó esto? No, no lo entiendo. No. Yo me preguntan la gente y no sé qué. Yo, mira, ¿qué quiere que te diga? Cuando tú te enteres, y algún día tú te enteras, pues me lo dices. Porque es que yo no lo sé. Porque es que yo he intentado ser una persona correcta. Que eso es muy difícil de pero por lo menos lo he intentado. Y en el camino que mis padres me han enseñado. Y que en mi sociedad veo... Trabajo, mi casa y que no falte ni gloria y para adelante y lo mejor que se pueda. Se va a morir, dice, sin saber por qué a su mujer le dio por tomar esta fijación, pero han pasado dos años, lo único que quiere es una mujer que le devuelva la ilusión. Él lo ha intentado antes de venir aquí, lo cierto es que ha encontrado el rechazo, nadie toma café allí en su pueblo. Sí. Y él dice, yo solo... No soy nada. Mi hija tiene la edad propia de la persona que en cualquier momento pues se independiza y por ello busca una mujer. ¿De qué edad? De mi edad, más o menos, de 40, 50 años. Año arriba, año abajo. ¿De dónde? De lo más cerca posible, Juan. ¿De lo más cerca posible de dónde? ¿De Triana o de tu pueblo? De lo más cerca de mi pueblo. Vale.
de Córdoba, de Sevilla, de mi casa. No se puede retirar mucho porque tiene su trabajo y su hija allí. Exactamente. Busca una mujer para toda la vida. Sí, sí. O sea, una mujer sí, que sí, esté en garantía. Que me dé seguridad, tranquilidad y... ¿Y si tiene algún hijo con 45 años, te puede llamar una mujer, o con 40 te puede llamar una mujer y tener un crío de 10 o de 12 o de 7 o de 15? Sí, sí, claro, no hay problema, ¿no? Ya se averiguaría, ya se lo solucionaría los problemas, lo que hubiera... Quieto. Y cariñosa. Y cariñosa, exactamente. Una buena hija de este señor, Vanessa, confirma que su padre jamás fue infiel a su madre. Me gustaría que esto quedara claro por la señora que pueda llamar. Y que ella cree que no diste motivo alguno para que tu madre, para que su madre, perdón, imaginase tal cosa. Y cree también su hija que no pudo ser más buena, más bueno este hombre con ella. Simplemente para que la señora que acaba de llamar y otras que han dejado su nombre, esa es la percepción que tiene su propia hija de lo que este hombre ha hecho durante el matrimonio. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bienvenida al programa. ¿Cómo te llamas? Mira, soy María Ángeles. María Ángeles. Sí. Pues te dejo hablando con Enrique, adelante. Estupendamente. María Ángeles, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por llamar, mujer. Pues nada, nada, hijo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde eres, por ejemplo, la edad? ¿Estado pues aquí? Mira, pues soy un poquito lejito, soy de Sevilla. ¿De Sevilla? Sí. Sí. Tengo 49 años. Sí. Soy viuda. Sí. Tengo dos hijas ya, cada una con su pareja. Sí, sí, sí. Soy abuela. Vamos. Tengo una nieta de 3 añitos. Sí. Y bueno, me ha parecido buena persona. Y por eso llamo. Muchas gracias. ¿Eres una mujer hogareña que busca una relación formal y una persona cariñosa? Por supuesto, Juan. Por supuesto. Bueno, pues... yo no sé, porque la señora ha dicho que está viuda, con 49 años, eres una mujer joven, que no tienes nadie a tu cargo. No sé si trabajas, no sé si algo te ata a Sevilla hasta el punto que en el caso de que os llevaseis bien o quisierais estar juntos, ¿tú podrías vivir fuera de Sevilla? ¿Podrías vivir en Palma? Sí, sin problema ninguno, Juan. No, porque yo cobro mi pensión y bueno... Tiene su vida cada una y no me atada nada. Vamos, tendría que venir porque, por supuesto, tengo mi casa, mis hijas, mi nieta. Habla, sí, ya te escucha. Yo soy, hombre, que yo todavía estoy una persona atada, que estoy activo, que estoy en mi trabajo, que mi trabajo es el campo y tengo más amarre que la persona que... Ya. Para ganarme la vida y eso. Por supuesto. Bueno, pues eso ya lo habláis vosotros, comenzáis a trataros, sí. Empezáis a hablar por teléfono, a ver si la cosa se da bien, y en el caso de que os conozcáis, ya os plantearéis otras situaciones, pero por ahora, tu interés por él queda claro, él coge el número de teléfono que le vamos a dar y te llamará, y como hemos dicho con anterioridad, es el principio, vamos a ver cómo discurre la relación. Un beso, gracias por llamar, Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba nervioso Enrique, pero ya se le ha pasado. Ya, sí. Una vez que se acaban normalmente los nervios, ¿verdad? Se te pasan. Y sin pausa, Juan. Y vamos a hablar con una señora que ha venido detrás de esa rama de naranjo que Rafa cogió de un Belén y que ha servido para que ella viniese oculta totalmente. Nadie sabía que era ella, ¿que no? Juanita. Sí. Juanita, ¿de dónde vienes? De Almería. ¿Pero de qué sitio de Almería? De las Noria de Daza. O sea, pertenece al Ejido. Sí. ¿Cuántos años tienes, Juanita? 67. ¿67? Sí. ¿Estado civil? Viuda. ¿Hace cuánto tiempo? A 16 años. ¿Hijos? 3. Esta mujer solo se lo ha dicho a su cuñada. Justamente.
Sí. Cuñada que ha venido acompañando a esta mujer y a la que debemos dar las gracias porque ha hecho un viaje de los más largos que se pueden hacer en el interior de Andalucía, elegido Sevilla. Y tal era su celo porque nadie supiera que venía, que cuando la han entrevistado a las compañeras hablaba en voz baja si oía que alguien pasaba por la calle, porque tenía la ventana abierta. Sí, que es verdad, me decía la compañera, dice, ¿por qué hablas tan bajito? Digo, porque tengo la ventana abierta y si pasa alguien ahí por la calle, pues me siente. Digo, yo no quiero que se entere nadie. ¿Pero tanto te preocupa el qué dirán? No, porque Juan, a ver, yo me gusta, o sea, yo era lo principal, mi hija y yo. Lo demás, digo, cuando yo esté en el programa, sí, ni entra ni pío. Lo principal sí, pero te preocupa el qué dirán. Sí, pero que mientras yo no quería que supiera nadie, nada, ni tío, nada, mi hijo y yo. Vale. Mi cuñado también, porque debe venir conmigo, y ya está. Porque tú sabes que aquello, allí se le da gente a hablar, y me han... Cosa que tú no harías nunca, ¿no? No, no, por supuesto que no. No. Normalmente que no, no, hijo mío, no, no, no. No esperes que ella... Salvo los periódicos, Juan. Sí. Sí. Juanita dice, yo, por acabar con mi soledad, ¿cómo estaré de mal? ¿Cómo estaré de desesperada? Que yo sería capaz hasta de ir al Juan y Medio. Sí, señor. ¿Cómo estará de mal para venir a parar aquí? Es horroroso, malísimo. Nadie en su pueblo sabe que está aquí, pero porque hay muchas personas mayores que podrían criticarla. Y la frase famosa, mírala. Eso. Va a la televisión porque no puede pasar... sin macho. Eso es lo que decís vosotras. Y no es así. Yo, no. ¿Tan necesidad está? No. ¿Está tan calentorra que tiene que ir allí a la tele? Eso es lo que decís. No, 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 no. Es para estar acompañada ese hombre que no, llame. No, pero la de Triana lo dicen. Ah, bueno, pero eso no tiene nada que ver. Que no, nada. ¿Vosotros no decís nada. Eso? ¡Tiriri, ay! Voy a meter un fandanguito. Que no nada. Esto pero es para que el que llame, si llama a alguien, pues supuesto que espero que sí, esté a gusto y yo también nos respetemos y vayamos donde podamos buenamente y terminas con la soledad, que es muy dura y muy mala. ¿Cuántos años llevas llamando? Uy, más de 2 años y medio. ¿Y saben ustedes lo que ella dice? He venido porque en mi pueblo no hay hombres, pero les tengo que mostrar un papel que obra en mi poder y que va a dejar a esta señora totalmente en ridículo después de la publicidad. Ah. Muchas gracias, público. 5:22. Estamos hablando con Juanita, que nos viene de elegido, aunque no se debe enterar nadie. Silencio, chitón. Porque no quiere que las lenguas de doble filo ejerzan su función dañina. O sea, la vecina de que está sentar fresco triturando. Tiene 67 años, viuda hace 16, tiene 3 hijos. ¿Alguno en casa? Sí. Pero ese se lo he dicho yo, Juan. Digo, espérate que vaya al programa. Hasta que yo no tenga algo, entonces tú ya te dependizas de la casa. Y en cuanto lo tengas, patada y a la calle. Justamente. Muy bien. Digo, párate un poquito. Nadie, recuerden ustedes, sabe que ya está aquí. Me da la rosa sola. Ha sido muy discreta y si está aquí y lo hace es porque en su pueblo no hay hombres. ¿Cómo que no hay hombres en tu pueblo? No, Juan, no. No hay hombres porque los hombres, los poquitos que hay, parece que están un poquito apagados. Tengo el censo de elegido. Sí. Y que sepas que hombres hay 44.147. ¿Dónde están metidos? Que allí no se ven. De los 44.000... ¿Está en la manteca? No, de los 44.000 no le valen todos. Los niños no cuentan. Los que son muy ancianos tampoco. Los jóvenes tampoco. Y hemos pensado que de 60 a 69 son los que a ti te vendrían bien. Bien, pues en el ejido hay 1.332 hombres de tu edad. Pero bueno, mira, Juan, yo voy a los bailes con mi amiga.
bailamos. Una vez es suelto, otra vez si es paso doble, pues en pareja. Y yo no soy mujer de lanzarme a ningún hombre. Yo ¿Cómo no que soy, no? No, no. Yo no soy mujer de esa. Ahora, no me han dicho eso, pero bueno, vale. Pero que mira, que yo hago, voy bailando y yo río, los miro, pero ni por esa. Dime, ay, y se pega a la barra a beber, para ser lápago, por los poquitos que hay allí cuando estamos en el baile. Entonces, digo, estos hombres están fríos, ¿qué les pasa? Tú, por ejemplo, ¿has ido bailando el cha-cha-cha alguna vez? Sí. ¿Y te has acercado a chachear con alguno? No, pero me he acercado y lo he mirado, me he sonrío, pero ni por esa. ¿Nada? Nada, parece el lápago allí en la barra, no se menea. ¿Qué le pasa a los hombres? ¿Qué pasa? ¿No hay sangre? Están helados, congelados. ¿Eso pasa a vosotras también? ¡Congelados! Mira, dicen que sí por allí detrás, veo una rubia que dice... Sí, ¿no? Allí está destrozada una de risa como diciendo, madre mía, que esta señora está contando lo que me pasa a mí todos los días en la discoteca. Ahí está, ahí la vas a descubrir, está escondiendo la cara, mírala. Bueno, está avergonzada porque no quiere que la recuerden en la discoteca, sí, pero bueno. Bueno, pues esta señora dice que en su pueblo no hay ambiente, que lo ha intentado, no, que no. Se insinúa dentro de lo que a ella le permite este tipo de situaciones. Sí, sí. Y en El Ejido hay mucho ambiente, les advierto, que realmente es un pueblo que nació hace muy pocos años, tuvo independencia como municipio, en el año 82, que es algo... Conviven 29 nacionalidades censadas en El Ejido. La mitad de la población es inmigrante y es, atención, el lugar del mundo con mayor cantidad de invernaderos del mundo. Sepan ustedes que casi el 40% de la superficie del ejido está dedicada a los invernaderos. Y que con solo esa parte que ustedes ven, ahí ven los centros de intercambio y de comercio, solamente con la superficie del ejido se le da de comer a toda Europa. Esto es digno de tener en cuenta. En fin, sus estudios sobre el tratamiento de la tierra y del consumo del agua dan la vuelta al mundo. Han venido de California a aprender a ver cómo nos manejamos y evidentemente eso genera una cantidad de situaciones muy extrañas. Por ejemplo, durante mucho tiempo ha sido el municipio de Europa con mayor cantidad de sucursales bancarias en función de la población que ha tenido. Eso que están viendo ustedes es la actuación de los Rolling Stones que han llegado a tocar en El Ejido dentro de la gira que hicieron. En fin, El Ejido es una ciudad muy particular. Esta señora también va a esa playa. Sí. Y sepan ustedes que sí que hay hombres, pero parece ser que ninguno se interesa por esta mujer como a ella le gustaría. En fin, hay un peligro, hay un algo en El Ejido que allí se valora mucho, y es que ella dice que contra las rubias de ojos azules, para que ustedes lo sepan, las rusas... Sí. Las rusas son un peligro, ¿eh? Yo no voy a decir peligro, pero yo soy rubia, pero yo, o sea, que yo no tengo en contra nada de ellas, pero eso también hace mucho. Pero competencia tuya, sí, son. Sí, también ayuda a que las cosas... Allí durante mucho tiempo, y alguna vez lo he dicho en el programa, el cura, esta es una broma que circula por allí, el cura al casar a la gente decía, y hasta que la rubia os separe, hasta que la rusa os separe. Así se decía en El Ejido. Ha habido muchas situaciones de este tipo, muy conocidas. Los hombres que quedan libres, que no están con la rusa, dice ella, que nada de nada, a pesar de las insinuaciones. Nada, no. Y no ha parado de intentarlo. Por ejemplo, si están bailando las dos amigas juntas y tú te sueltas un poco... Sí, y me acerco más y lo miro y nada, y ellos charlando y... ¿Has probado a enseñar el liguero? No, eso no. Yo te he dicho, yo soy mujer de a lanzarme, ¿no? Yo no me lanzo a ningún hombre. A mí me da resultado, ¿eh? Yo enseño el braguero y se cae media pista allí en la... No. Pues soy muy sexy yo. Total, esta mujer que se arregla hasta para comprar el pan. Sí, sí. Yo no salgo a comprar el pan sin arreglarme y pintar mis labios y yo sí, soy muy coqueta. Pero llevas 16 años viuda. Sí. ¿En 16 años no has conocido a nadie? Nadie, amiga, no. Por eso digo, ¿qué pasa a los hombres? ¿Qué le pasa? ¿Qué les pasa? La cosa está muy mala. Bueno,
Tiene esta mujer un hijo en casa que tiene 38 años, al cual ella le ha pedido, por favor, que no espérate se vaya. A ver si encuentro algo. Sí. A menos que no esté sola ya... Digo, aguántate un poquito. ¿Te da miedo quedarte sola o qué es lo que pasa? Miedo, está roja. Me vengo abajo, no, es superior a mí. Superior a mí. ¿Pero te ha pasado algo alguna vez? ¿Te han dado algún susto? No, susto no, pero mi cuerpo lo rechaza. No lo aguanto, no soy capaz, no. Bueno, lo peor dice la noche, porque durante el día medio te distraes. Sí. Pero... La noche horrorosa. A las 6 en casa y hasta el día siguiente. Sí. Se pasa muy mal. ¿Tus hijos qué dicen de que vengan? Oye, ellos, los primeros que me apoyan, sí. ¿Pero para librarse del mochuelo? No, nada de eso, nada. Porque ella dice, mamá, todavía eres joven, tú todavía puedes tú pasarlo bien, que estás activa, que estás bien. Digo, por supuesto. Estás muy bien de salud y todo, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Pero sí. No eres de Elegido, ¿dónde naciste tú? Yo nací en Aguilar, provincia de Córdoba. En Aguilar de la Frontera. Sí. Pero os fuisteis a Almería buscando una mejor vida. Sí, porque tu padre tenía un puesto de carne en la plaza. Sí, pero no le fue bien. Le hablaron de Almería y se vinieron para Almería. Bueno, aquí encontró trabajo rápido, dice ella, si bien es cierto que a jornal, no como estaba entonces, que tenía un puesto de carne en el mercado. Sí. Pero tu padre fallece muy joven. Sí. ¿Te sacan del colegio para qué? Sí, para cuidar a mi hermana más pequeña. ¿En qué ayudabas tú a tu madre, que tú recuerdes? Yo, en cuidar a mi hermana, pues en fregar suelo, en barrer, en hacer las tareas de las casas. Dice esta mujer que ella ha estado antes fregando... Sí. ¿Qué jugando? Sí. De que yo de niña, pasé que no era niña, pasé que era ya, yo tenía más años, porque a mí me gustaba la tarea de la casa, la faena. Las generaciones actuales, que con tanto cariño, bien sea para una crítica buena, la mayoría, o para alguna mala, nos escriben al programa, se quedan sorprendidos de las cosas que ustedes cuentan. De verdad, señoras, no saben, y caballeros de cierta edad, que hay muchas personas que... ignoran cuál ha sido la vida de ustedes. Ni el sacrificio, ni las vacaciones, ni el aire acondicionado, ni los viajes, ni tener 10 vestidos en el armario. Todo esto la gente de hoy no lo concibe. No saben que ustedes han pasado por eso y cuando lo descubren se sorprenden. Algunas cartas que recibimos son realmente conmovedoras, de gente joven que no tenía ni idea que sus mayores lo habían pasado tan mal. Porque no se han parado a escuchar seguramente a los que tenían cerca y se hubiesen enterado. Pero para volver a resituarlos en cuál ha sido la vida de estas personas, ella dice que uno de los momentos que ella conserva en su memoria con mayor sorpresa y agradecimiento fue el día que por la puerta de su casa entró... Una fregona para poder fregar suelo de pie. Una fregona. ¿Y no tenés que tirar al suelo? Con un cartón para fregar suelo. O sea, tú fregabas... El suelo con un pantalón. ¿Primero ponías...? Un cartón para arrodillarme. Entonces, con un pantalón ya mi madre ya que le había desechado, de mi hermana, pues con eso fregaba el suelo. ¿Se acuerdan? Yo de niño, y las personas mayores se acordarán seguro, recuerdo haber visto en todos los mercados y en todas las tiendas, ¿recuerdan aquella goma espuma que tenía la forma de las rodillas para ponerla para arrodillarse? ¿Se acuerdan de ella o no? Entonces las señoras ponían una mano, recogían la goma espuma así, se la adelantaban, ponían las rodillas y avanzaban. Pero ahora que yo hago memoria, y era yo un niño, y recuerdo ver a la gente, por ejemplo, limpiando de rodillas el hall de un hotel. El cubo, que lo movían con la mano, mojaban, escurrían, que era algo impresionante ver esa superficie y aquella mujer sola limpiando algo que inmediatamente le pisaban, claro. En fin, esta señora hizo la comunión con 11 años y dices que no te olvidarás de las vendas. ¿De qué me estás hablando? Claro, Juan, porque yo hice la comunión con 11 años. Yo desarrollé con 11 años. Desarrollaste con 11 años, pero bueno, todo el mundo desarrolla... Espérate, que no te he terminado de hablar. Muy bien dicho. Sí. Entonces yo tenía mucho pecho. ¿Mucho pecho? Sí, con 11 años, sí, es lo mío. Entonces, claro, cuando yo fui, me llevó mi madre, que a foto Mateo en Almería, echamos la foto... Pues claro, eso no estaba bonito, que yo se nos notara el pecho una niña de comunión. Pues presionaba a ponerme vendas en el pecho, que no veas que yo iba allí a presionadita viva. ¿Estamos todos locos o no?
Que a la chiquilla de 11 años le metan la venda y aprieten para que no se le note, para que una mujer que hace la comunión no puede tener pecho. Pero ¿cómo ibas a tener tanto pecho, sí, tenías de niña? Sí que tenía, sí. Y yo decía, andí, voy a llegar a la casa para quitarme yo mi vestido y mi infanta y mi pecho, ale, suelto, ala, tan a gusto. ¿Ustedes creen que exagera un poco? No, Juan, no. No. ¿Ustedes creen que una niña de 11 años va a tener tanto pecho como para que le recomienden que la venden como una momia? Que lo que ella quería cuando acabó la comunión era irse para la casa para quitarse las vendas, que se moría. ¿Ustedes creen que exagera? Hay gente que duda, ¿no? Pues yo tengo una prueba de que lo que ella está diciendo es verdad y ni siquiera ella sabe que yo lo sé. Ah, pues no lo sé. Tengo una prueba, atención, que me ha llegado desde El Ejido. A ver. Tenemos en el programa, para demostrar que ella no exagera y que con 11 años tenía lo que tenía... Ay, gracias. Esto es una 100. Sí. Ella iba a 100. Claro, con esto la chiquilla pues hubo que vendarla. Sí, con este sujetador la madre la mandaba a la tienda por una arroba de papas y lo traían en sujetador. ¿Cómo sería la...? Pero señora, ¿qué ha pasado? No había visto. Señora, ¿que usted también tiene la 100 o qué? Ah, ¿qué es? ¿Es suyo? ¿Es suyo? Devuélvesela, Antonio, devuélvele el sujetador a la señora. Que nos lo ha prestado para la broma. Si quiere se lo pone usted aquí o pasa ahí detrás y se lo pone. Eso ya como... Tome, señora, su sujetador, gracias. Señor. En fin, nosotros contamos con la colaboración de cualquier persona del público y lo agradecemos, pero no se dio cuenta de que ella llamaba la atención, que estaba muy desarrollada, hasta que se lo advirtió su propia hermana. Y esta mujer, fíjense ustedes cómo era la vida entonces. Jóvenes que ven el programa, esta señora pasaba vergüenza, como muchas de ellas, por comprar ropa interior y tenderla en un lugar que la viera un hombre, ni de broma. No. ¿Tú de niña te compraste alguna vez ropa interior? ¿Los sujetadores? ¿Me hacía yo a cadeneta? ¿Yo me hacía cadeneta o sujetador? Sí, a cadeneta. ¿Te hacías tú los sujetadores con... Sí. Pero si eso... Sí, y eso no es molesto, el dibujo de... Nada. Iba tan a gusto, uy, más bonitos que todos. ¿Me recomiendas que me haga yo un tanga de cadenita? Sí, puede, sí se puede. Sí se puede. Hombre, le digo una cosa, se clarea mucho con la cadeneta, ¿eh? Se ve venida de enemigo, cuidado. Pero lo que va a ser más fresco, más que... fresco, justamente. Más ventilado. Pero en Almería se puede ir en cadeneta, no pasa nada. Allí, no. Eso. Allí el clima acompaña. Bueno, con 15 años, primer pretendiente, un muchacho del que aún se acuerda, pero que no llegaste a nada con él. ¿Por qué? No, porque no me gustaba, porque era muy pequeñito. A mí no me gustaba. Pero si tú eres pequeñita. Vamos a ver, Juan. Yo vine aquí para buscar una pareja. Por lo menos, no tan alto como tú, pero levántate, que yo me ponga a tu lado. Tú levántate, ¿eh? ¿Acompañarme? Mira, ¿ves? Un 70. No, 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 no
abrazo, mira, mira, allí. Claro, hijo, ¿eh? Sí, con mi corazón. No hay tanta diferencia, porque si tenemos que echar una pieza, imagínate. Pues mira, bailamos, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Verdad que sí? ¿Pero cuánto mide? Yo miro, 1,5 quizás no llegue, pero no me da igual. Yo quiero uno de, que mida 1,70. Yo mire para arriba. Pero escúchame, imagínate que tú y yo estamos saliendo. Sí, ¿vale? Sí. ¿Tú te vas a pasar el día con las cervicales hechas trozos? No, un poquito más bajito que tú, un poquito más bajo, pero no, pequeñito no. Que a mí me gusta lo alto. Es que no sé si se ve, es que ahí no se ve el perfil. A ver ahí, mírame ahora. Pues para que vean ustedes que ella tiene que mirar así. Sí, 1,70, 1,70 y algo. Fíjate lo que yo tengo que decir. No sé en qué cámara estamos, leche, estoy loco ya. A ver, aquí, arriba. Aquí. A ver, ¿aló? Yo tengo que hacer cariño para... ¿Así? ¿Así? ¡Qué bien! Mira, fíjate qué cómodo, me tengo que caer sobre ella. Está muy bien. Sí, muy bien, ¿verdad? Gracias. Siéntate. Siéntate. Que lo quiere alto ella. En fin. Total, que le gustan los hombres que miden al menos 1,70, que también les digo, serían 20 y tantos centímetros menos que yo y quedaría un poquito más... Oh, sí, más muy bien, correcto, muy bien, ¿vale? Muy majo. Bueno, pues esta señora no solo iba al cine con su madre, sino que también ibas al baile con tu madre. La gente sabe valorar. Si a ti te invitaban en un cortijo, o tú te enterabas, en un cortijo que estaba a 4 kilómetros, ¿no había camino? Nada, nada, nada. ¿No había luz? No, no, no. Eran veredas nada más, una vereda, una vereda. Una vereda de caballería. De sí. Para ir a tal sitio. Sí. ¿Y tu madre? Con nosotros. Al baile, mi madre con nosotros. Así ni mi madre con nosotros. ¿Y el baile acababa a las 4 de la mañana? Pues allí mi madre sentada en la silla. ¿Tu madre bailó alguna vez? No, mi madre jamás, nunca en la vida. Mi madre, ¿y qué hacía tu madre? Pues allí sentada, viéndonos, vigilándonos, y era el loro de su hija. Bien, piensen ustedes, por favor. Una madre llevaba a una hija a 5 o 6 kilómetros por una vereda de caballería. Pero con linterna, que había charco, y una vez cuando venía, ¡ay, qué charco, apartaros! Que nos mojamos. Con la linterna, con lo que llevara, con el farol, ¿sí? Iban alumbrando y llegaban allí. Esa madre, vigilando a las hijas, llevaba de comer algo. No, si era de noche, cuando nosotros salimos era de noche, Juan. ¿Para ir al baile? Pero y hasta las 4 de la mañana tu madre no comía nada. La llevaba un cafelito del bar, que allí había un bar. Sí. Oye, es que nosotros llevamos a cenar de la casa. Si cenaba, primero se comía. ¿Recuerdan eso también? Vosotras salís de vuestra casa a cenar. Claro. Ya que no diga nadie que habéis ido a comer a otro lado ni con hambre. ¿Se acuerdan de eso? ¿A quién le han dado por debajo de la mesa una patada por comer mucho? ¿Recuerdan eso? Que nadie se daba cuenta porque en un lado estabas tú comiendo y en el otro lado estaba tu madre así. A ver si llegaba donde estabas tú para darte la patada por debajo. ¿Se acuerdan o no? ¡Joder! ¡Qué atrasos, qué mentalidades, de verdad! Bueno, total, que esa mujer se sentaba allí pendiente de que ningún muchacho se pasara, pero un vecino tuyo te sacó con la vigilancia de tu madre. Sí, sí. ¿Qué tal pinta tenía el muchacho? Oh, estupendo. Una percha, ya ves. Estupendo. ¿Qué pasó al otro sábado? Pues que bailemos juntos. Y después entró a mi casa y ya pues, le pidió permiso a mi madre y entró a mi casa a hablar conmigo. ¿Entró en tu casa a hablar contigo? ¿Y en qué consistía la visita que él hacía? Pues para conocernos, ya lo conocíamos, porque desde que nosotros nos fuimos a las norias, ya lo conocíamos nosotros. Bien, pero él entraba en tu casa, ¿y qué hacíais en tu casa? ¿Tú pues, sentabas? Ah, yo sentaba y mi madre ponía ese ganchillo, para que las manos estén ocupadas, no estuviéramos para no hacer nada. Claro. O sea, allí sentaba allí en la mesa de camilla todo alrededor. ¿Y tu madre vigilando? Y miraba a mi madre con 7 ojos. ¿Y para que estuvieran las manos en lo alto de la mesa? Sí, nos ponía ese ganchillo y hacía ganchillo. ¿Y tú haciendo sujetadores allí? Sí, hombre, claro. Claro. Imaginaros cómo volvía para atrás el muchacho que la veía ya haciendo sujetadores. ¡Talla 100! Y mantelería, haciendo de punto. ¿Todo? Pero no lo entiendo, lo lógico es que el que hiciera la mantelería fuera el muchacho. Para que tuviera las manos ocupadas, ¿no? No. En fin, no sé, ya, de esto me lo estudiaré luego. Bueno, como mucho,
lo acompañaba a la puerta y los pocos besos que le dio fueron robados en la mejilla. Sí, sí, sí. Y mirando para que mi madre no fuera a asomar a la puerta y nos viera. Pero sí pillabas cacho cuando ibas o venías por la vereda. Claro, y a lo mejor habíamos la idea de quedarnos un poquito atrás, mi madre se adelantaba, pues para que poder un beso, pero robaba la traición. Pero tú dices que tu madre era muy puñetera y que estaba muy pendiente. Sí, sí, mi madre está en gloria, sí, sí. O sea, sí. Se ve que su madre alguno robó también en las veredas, ¿sabes lo que te digo? Eso es ley de vida. Bueno, su madre nunca la pilló, pero sí, ella no. Dice que su primer beso, ¿qué sentiste cuando te dio el beso? Uy, me entró un pelo frío. Ay, Juan. Yo digo, uy, qué hermoso que es esto. Sí. ¿Te gustó? Sí, hombre, me gustó mucho. Bueno, pues una vez que su novio, fíjense, su novio era de profesión... Era de la construcción. Vale. Albañil. Y le dieron un solar. Sí. Y dijo, nos casamos cuando acabe... La casa. ¿Cuántos años tardó en construirla? Pues nosotros tuvimos 5 años y algo, noviando. 5 años. Entonces después nos casamos. Claro, él hizo la casa y tú hiciste... Yo me hice por mi ajuá. Claro, y mi sujetador de cadeneta. Hombre. Hombre. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado de una niña que hace la comunión, que tiene exceso de pecho? Que luego le ha dado vergüenza ir a comprar eso por exceso de pecho. Que se los hacía ella en casa, que se los hacía de hilo, y se acabó el hilo en Andalucía. Hasta que ella... de crochet, de cadenita. ¿Vale? Hay personas que tienen mucho pecho y luego hay personas que uno no se cree que además... con las operaciones que se pueden hacer actualmente, se haya puesto tanto pecho. Pero les voy a decir aún más. Resulta increíble ver que alguien utiliza esos pechos para hacer lo que van a ver en las imágenes que les vamos a mostrar. Vamos a empezar por mostrarles señoras que tienen pecho abundante. Por ejemplo, como esta. ¿Ven ustedes? ¿Vale? Esa señora... Esa señora, ese pecho que ustedes ven ahí, no crean que está operada. No crean que está operada. Esta señora sí está, creo, operada. Esa nariz no es suya. ¿Vale? Esta señora no está operada. Es un pecho natural. ¿Vale? Es lo que se llama un pase... Vean ustedes. Ella fue a comprarse un bikini, verán ustedes, pero le dijeron que las lonas de circo se habían acabado. Y se tuvo que apañar con un... Y luego está... ¡Ay, por favor! ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que exagera? Que no hay truco, ¿eh? Les juro que esa mujer existe y no sé si es que ha querido batir el récord del mundo, pero podría haberlo hecho. No sé lo que pesa cada una de las glándulas mamarias, más conocidas como pechos. Pero eso, no sé qué opinan ustedes. ¿Creen que es cómodo para dormir boca abajo? ¿En algún momento le va a tocar la almohada a esa mujer la cara? Pero, atención, uno puede tener esos pechos, estamos mostrando algunos, personas que han ido a entrevistas en televisión, precisamente. Esta señora que ustedes ven en pantalla, pues también tiene... Bueno, pero está más proporcionada, tiene mucho de todo. Esta señora, pues se ve que también ha traído... Que tiene... Y luego, no sé, compañeros, confirmarme si podemos mostrar lo que alguna de estas señoras, cómo se ha ganado la vida recorriendo las televisiones, en este caso que lo tenemos, lo podemos ver. Observen lo que esta mujer va a hacer, porque ella puede romper ladrillos con los pechos y continúan las pruebas, porque va a colocar una sandía, ahí la tienen ustedes, y con un pecho rompe la sandía. Imaginen ustedes que por lo que sea es su cráneo, eso puede suceder. Vean ustedes lo que ha hecho con la sandía, en fin, tiene muchas utilidades. Vamos a ver por última vez cómo rompe las rasillas de ladrillo y ahí lo... Sí, bueno, o si ya quieren ver la sandía, para que vean ustedes, esto es en un show norteamericano, una mujer rompió sandías y ladrillos con los pechos. Hay de todo en el mundo, señoras y señores. Bien, Juanita se casó.
Dice ella que no pudo ir de viaje de novios, pero no. ¿Fuisteis a un hotel? Sí. ¿Una semana? Sí, pero... ¿Cómo? Pero una semana, pero bueno, yo digo esto de Almería, una semana más, esto no es un viaje de novios. Un viaje de novios, ahí te hace un viaje... Claro, como fue a Almería, para ti no es viaje de novios. No, no, yo no lo consideraba vale. viaje. ¿Por qué estás tan agradecida al tomate? Ah, porque no ha ido muy bien, Juan, el invernadero que hicimos nosotros. ¿Siete meses necesita el tomate sí, de cuidado? Sí, para, sí, 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 de crianza, sí. ¿Habéis exportado tomate? Sí. ¿A qué países? ¿A todos los de Europa? O sea, es que nosotros lo llamamos un almacén, y ese almacén ya se ocupaba... Distribuía al mundo entero. Sí, sí, sí. Sepan ustedes que gracias al tomate esta mujer cambió su vida... En todos los sentidos, desde tener vacaciones, tener una vivienda digna, tener un coche, tener... en fin. ¿Ha tenido una hija que le ha dado algún que otro susto? Sí. Un día se perdió, sí. Todo el pueblo salió a buscarla, sí. Esta mujer gritando, llorando, aullando, sí. Nadie la encontraba, y su hija, diles dónde estaba. Pues en el jardín escondía, pero claro, como yo tenía un jardín en la casa, teníamos árboles muy grandes... Y no está, había mucha rama abajo, pues ahí estaba escondida y no lo veíamos. Escondida y no contestaba la niña, con todo el pueblo buscándola. Pero es que la misma niña entra por la puerta otro día, muerta prácticamente. Sí, 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 estaba yo pintando, estaba yo pintando la cocina. ¿Y vais al hospital? Claro, nos fuimos para el Ejido, en el 4L amarillo que teníamos nosotros primero... Porque yo, claro, la noté que mi niña se caía, los ojos huertos, digo, uy, madre mía, esta niña... Dile al público qué es lo que había hecho, porque es una advertencia que se hace con todos los niños. Claro, un medicamento que a mí mandó el médico para la recirculación, pero yo ya la había jugado el bote y estaba en lo alto de la nevera. Entonces ella había cogido una silla, se había subido y la había cogido. Le echó agua, claro, y yo ya estaba jugando el bote, pero los recintos esos que siempre dejan poquito aunque lo enjuague, pues ya se lo había bebido. Y a raíz de eso, pues se me puso de esa manera y me la llevé para el Ejido. 9 días ingresada, se salvó. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Pero menudo susto. Sí, sí, mucho. ¿Qué tal ha sido tu matrimonio? Estupendo, estupendo, Juan. Oh, muy bien, muy bien. Maravilloso. ¿Os habéis llevado bien? Sí, sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Y dices que habéis trabajado, pero también disfrutado. Sí, también, también, también. Hemos ido a la sierra, a la playa, a la fiesta, a todo lo que hemos podido. Sí. Han viajado, les gustaba mucho bailar. Sí, bailar, para los bailes, sí, en sí. En verano, playa, sí, diaria. Playa, sí, diaria. Pero en el verano, así, ronda entero. Un matrimonio feliz. Sí. Hasta que su marido, la verdad, pensémoslo, 57 años tiene cuando fallece. Sí. Y a raíz de esto, a raíz de la enfermedad y todo lo que sucedió, se vendió en invernadero. Sí. Y desde entonces hasta. Invernadero, almacenes, todo lo que podía. Por cuenta ajena, has trabajado en todo. Sí, sí. Y ella piensa que de verdad está en condiciones de disfrutar de la vida, pero hay algo que se lo impide, y es su soledad, y que no encuentra compañero, esta mujer que busca un hombre de qué edad. Yo, pues, de mi edad, tengo 67, pues 68, 69, hasta 60, hasta 70, pero de 70 para abajo. Que mira, recordemos, que tú lo quieres... Sí, sí. Alto, más bien, unos 60, unos 70. Y si es un año o dos menos que yo, a mí no te importa, ¿no? Eres comprensiva, ¿no? Sí, sí, sí. Me da igual. Vale. Que vaya poco a poco, pero ella es tan chica que, aunque vaya poco a poco, es que te sales. Sí. ¿Vale? Que le guste bailar y divertirse. Uy. Si es de cerca, mejor. Sí, un hombre limpio y cariñoso. Sí. Vamos a hablar con él. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y tú, Juan? Bien también. ¿Nervioso o estás bien? No, estoy bien. Estoy viendo... Es que me gusta ver de todo el cachondeo que... Y... ¿Lo que liamos aquí? Esa. Bueno, dime tu nombre. Entonces, me ha gustado esta mujer porque es bailadora como yo, es cachonda... Y entonces es guapa, y entonces digo, pues voy a hablar con ella. ¿Cómo te llamas? José. Pues José, te dejo hablando con Juanita, ella te pregunta. Adelante, Juanita. Muy bien. Buenas tardes, José. Hola, Juanita. Gracias por llamar. Pues, gracias a ti, que te llamo porque
eres muy guapa. Muchas gracias. Para mí eres muy guapa, muy alegre, bailadora sí. como yo soy. Ajá. Y entonces por eso digo, vamos a ver si ella le gusto yo también como ella a mí. Dale, ¿qué, viudo? No, soy separado hace ya 16 años. 16 años. Sí. ¿Su profesión? Me imagino que será ya jubilado, sí. ¿o no? Sí, no, tengo 69 años, voy en 70. Ah, 69. Sí, yo conozco las norias de Daza y conozco la mojonera, Agua Dulce. He estado bailando y trabajando por allí. Sí, ¿de dónde es? Yo soy de Uleila del Campo, de aquí de Armería. Uleila del Campo, Armería. Sí. Está la Alcina de Armería Lubrín. Sí. Juan, sí. Pues no sabemos si tienes hijos. Eso. ¿Hijos? Sí. Tengo un hijo con 44 años que tiene tengo un nieto con 20 y mi hija 40, ya casado y viviendo en Almería. Ajá. Y ellos estupendo porque me gusta con una mujer. Sí, sí. Una pregunta, sí. Por curiosidad nada más, ¿tienes coche? No, yo ni tengo coche ni carnet, no tengo nunca. Aquí tenemos buena combinación con la China de Almería aquí a Uleila que pasa para Lubrín. Sí. La alza, es la combinación que tenemos. Sí. ¿Qué estatura tienes, José? O 1,70 por ahí. Ya como su he visto que su habéis medido, ella y yo hacemos mejor pareja que tú y ella. Sí. Nosotros hacéis una pareja muy dispareja, nosotros sí. Ahí, de acuerdo, yo creo que la vuestra sería más razonable, pero sí. La señora busca un hombre prudente que vaya poco a poco. Ah, eso me tengo por prudente. Bueno. Me tengo por prudente, además ella lo verá. Bueno. Ella lo verá. Pues José, le damos el teléfono a Juanita y sí. será la señora la que se ponga en contacto contigo, ¿te parece? Sí, cuando ella quiera, y conocerme o ahí con vosotros o donde ella diga. Bueno, pues muchas gracias por llamar, ya te llamaré. ¿Algo más, Juan? Vosotros lo que queráis, y yo sí, no tengo personalidad. Vosotros sí, pues conocernos ya, yo ya quedan, que nos eso vendríamos ya, aquí. Sí, vosotros que da la gana. Pues te mandamos un saludo cariñoso, un abrazo, José, gracias por llamar, hombre, a ver si dejas de estar solo. Bueno, muy efusiva Juanita, y está muy bien, pero... Es verdad, no le has dado ni un beso a Rafa, ni a Eva, ni nada. Sí, lo he dado. Vaya. Vale, es que Rafa, con el naranjazo que le ha traído, digo... Como para no dárselo. ¿Verdad que sí? Está afeitado. Ahí está, dejarle, no le enfoquéis que está estudiando, dejarle ahora, mírale, sí. Venga, pero ponlo del derecho, es que él no sabe enseguida. Ahora. Ahí está. ¿Me permite una pregunta? Sí. Luego quiero presentarte a mi cuñada. Tiene ella ganas de... A ver, que me quiere preguntar algo en privado, ¿eh? La que está en el quiere... Me ha dicho que presente para hacer el gasto. Ah, sí. Vale, pues sí. Luego ya vemos. Sí, ya lo vemos, claro. Vale. En fin, tiene que ver, es una cosa que ella... Sí. Quiere que suceda antes de que acabe el programa o después. ¿Vale? Bueno, cuando tú veas, pero tenemos una cita pendiente entre Silvestre y una mujer. Recuerden que, según dice él, tiene más carácter, más fuerza. Silvestre, yo me cuesta creer que esa mujer tenga, según tú, es más dura, más bruta que tú. Más bruta que yo. ¿Sí? Bueno, pero él ha prometido ser más bruto que ella. Ahí hay una competición extraña. Quieren conocerse y solo le separan 14 kilómetros. Si funcionara la cosa, tal vez sonarían campanas de boda. Venimos enseguida después de este consejo.